gracias. Señora Pavel Cardoso, al centro, por favor. Sé que es muy difícil para usted esta decisión. Y que ambos son muy buenos competidores. Y también son compañeros. Pero lamentablemente, llegó el momento, señor Rafael Cardoso, que usted tome una decisión. Se aproxima, Rafael. ¿Quién sigue? ¿Y quién se va? El señor Ignacio. O la señorita Dulcelia, señor Rafael Cardoso. Dígame usted, ¿quién pasa a la zona de reserva esta noche? Momento decisivo. Señor Rafael. Complicado para Rafael Cardoso. Momento muy difícil, Mario pasó por eso el día de ayer y la verdad que dolió mucho ver a un Austin y a una Tefa irse a zona de reserva, y hoy les toca a los guerreros y está la decisión, está el resultado en manos del capitán Rafael Cardoso, que tiene que optar por uno de los dos son muy buenos, tanto Baladán como Dulcelia, pero solo uno va a quedar en el programa. Rafael, por favor. Señor Rafael Cardoso, cuando tome su decisión, recoloca en la parte de atrás de la fila y mantiene su distancia, por favor. Es difícil, Rafael, lo sabemos. Es difícil que tus compañeros estén en esta situación, pero en este punto ya tendrías que tener una decisión. ¿A quién escogerá? Rafael Cardoso, a Dulcelia Echevarría o a Ignacio Baladán. ¿Quién irá a zona de reserva? Momento definitivo. El día de hoy, el capitán de los guerreros, Rafael Cardoso, debe tomar una decisión. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vota, Rafael. Se queda. Ignacio. Baladán continúa en la competencia y lamentablemente Dulcelia pasa a zona de reserva. Dulcelia, lo siento muchísimo.